Con una lúcida demostración de sus habilidades y condiciones físicas, un grupo de atletas con discapacidad encabezaron el recorrido que se hizo por el pueblo de Aguadilla, de la mano de su alcalde, Carlos Méndez, y del Ejecutivo Municipal de la capital, Jorge Santini, como parte de la Ruta de la Antorcha, en esta su séptima parada. La caminata se realizó desde la Fuente Indígena hasta el Parque Recreativo Perterre. Allí se le hizo entrega de la llama olímpica al alcalde aguadillano, quien a su vez apoyó la gesta del alcalde Santini para crear conciencia sobre las necesidades de la población discapacitada. El alcalde de San Juan agradeció al Ejecutivo Municipal de Aguadilla, que al igual que sus homólogos de Fajardo, Humacao, Ponce, Yauco y Cabo Rojo, se hayan comprometido a construir y desarrollar obra a favor de la población discapacitada. Este además detalló que en Puerto Rico las personas con discapacidad intelectual alcanzan las 120.000 y que solo un % es atendido correctamente. Por su parte, el director regional de Olimpiadas Especiales de América Latina, Dennis Brookman, exaltó la labor realizada por el municipio de San Juan. Yo participé el domingo en este lanzamiento de carrera de la antorcha con el alcalde Santini y su equipo. Y fue fabuloso, fue exitoso. Y para nosotros que tenemos experiencia de años de organizar eventos de nivel internacional, nunca, nunca, nunca tenemos sido más preparados, más organizados do que hoy para este evento en tres días. Los segundos Juegos Latinoamericanos y Olimpiadas Especiales se llevarán a cabo desde el 20 hasta el 27 de febrero en diferentes instalaciones deportivas de la capital, con la participación de sobre 1,000 atletas de más de 30 países.